Buenas, gente. Aquí estamos con White Bear Pirates, la segunda parte, en la que vamos a tener manuales de Sengoku, de Caesar, de Monet, de Frankie Loyal, de Kuina, de Kaku modo historia, la jirafa, de Lucci modo historia y de una de las piratas de Foxy, que bueno, eso da igual. En esta fase, la fase oculta es la misma que en la primera parte, Stats, ¿vale? Y vamos a hablar de estos personajes. Vamos a hablar primero de Blamenco, por ejemplo, ¿no? Así que el orden es Namule, Blamenco, Izo. Así que bueno, voy a hablar primero de Namule. Namule es un Fighter Powerhouse PSI que llega a 99 con 3 slots. Y tiene 2148 de vida, 1305 de ataque y 154 de RCV. La habilidad de Capitán bustea los Fighter y los Powerhouse por 2 y reduce su RCV un 90%, lo cual es algo... Y el especial bustea su propio ataque por 1,75 y hace 800 de daño fijo a un enemigo. No le veo muy útil a Namule, pero bueno. Hablemos de Blamenco. Striker Free Spirit Dex con 2 slots, 2394 de vida, 1268 de ataque y 126 de RCV. Bustea el ataque de los Dex y los STR como habilidad de Capitán por 1,75 y su RCV por 1,2. Tenemos a Zatch, que en esta ocasión lo que nos va a hacer es bajar el ratio posible de orbes malos, o sea, de los orbes amarillos. Y seguimos con el especial de Blamenco. Cambia su propio orbe a Dex y aleatoriza el resto. También bastante malo. Y por último, Izo Shooter Cerebral PSI con 3 slots, 1910 de vida, 990 de ataque y 300 de RCV. La habilidad de Capitán bustea el ataque y de los Dex y los PSI por 1,75 y su RCV por 1,2. Y el especial aleatoriza todos los orbes a PSI y Dex. Tampoco me gusta, no sé, me parecen todos estos personajes para los sockets de los Rare Recruits. Pero bueno, no me simpatiza ninguno de ellos, la verdad. Así que siendo además todos, bueno, todos PSI no, se convierte a PSI Flamenco, pero es Dex. Y vamos a ver a Namule. Namule tiene 500.000 de vida y ataca cada dos turnos metiéndonos 7.000. Se pone una barrera de Greats, así que bueno, teniendo aquí a un Rayleigh compañero, pues se hace fácil. Pero con cualquier otra cosilla se hace también facilito, ¿vale? A menos del 50% se sube el ataque a 9.000. Así que hay que tener cuidadito con eso. Ahí está, Namule. Solo podemos llevar personajes Int, que no lo he dicho. Tenemos aquí a Blamenco, que es verde, pero se va a poner amarillo. Tiene 630.000 de vida y cada 3 turnos nos quita 10.000 y pico. De preventivo cambia su color a PSI y nos silencia a los capitanes 2 turnos. Si tenemos silencios, pues perfecto, ¿vale? Al acabar el primer turno, pues nos pone todo orbes verdes, rojos y bomba. Y hay que tener cuidado con el 20% de su vida, porque nos meterá un piñazo de 15.000, aunque tampoco es que tenga mucha complicación. Ahí está, con un orbe vamos a tener de sobra. También hay que tener en cuenta que estoy yendo con Buggy de Capitán para hacerlo ahí free to play, pero vamos, Whitey Bay, Nami, Toalla o cualquier otra cosilla puede pasárselo mejor que con un Buggy de Capitán. Y aquí tenemos a Izo con 400.000 de vida. Ataca cada turno con 3.600. Hay que tener mucho cuidado con los de alrededor. Tenemos a Mr. Tercero, por ejemplo. El especial de Rayleigh combinado con el Sunny los mata a todos. Y lo que hace Izo es ponerse que no podamos atacar a otro que no sea él. Por eso los especiales para matar a los de alrededor. Al 50% nos va a bajar el ataque de los Slasher. Así que bueno, si llevamos a Slasher como Baggy, Mr. Tercero o Croco, habría que tener cuidado con eso. Y a menos del 20% nos haría 7.777 de daño y aleatorizaría los orbes.
Es buena Ford por los libros, pero no por los... Bueno, por los personajes también, simplemente para Sogek. Hay un Frankie Loyal. No me ha salido tan mal, porque me ha salido en general tres de los personajes. Me ha salido también un libro de Frankie Loyal. Así que nada, los que tengáis en Goku, pues también es muy buena Ford para vosotros. Así que nada, espero que os ayude. Y como siempre, un saludo, chavales.